Bienvenidos a un programa más de Sport and Golf. Hoy, como siempre, internacional, en la edición 162, qué desastre, me lo tengo que aprender un día. Sí, 162 creo que es, programa 500, alrededor de 550, que se dice pronto. Y acompañado de dos profesionales, pero de distinto gremio. Uno del tuit, don Carlos Vélez desde Panamá, ¿qué tal estás? Saludos, Mariano, saludos amigos de Coaching Golf Radio y TV desde Ciudad de Panamá. Y otro del golf, desde Pozo Blanco, uno de los mejores campos de España, indudablemente con el mejor con el mejor jamón de España. ¿Qué tal estás, hola, Miguel? Hola, buenas, desde aquí de Pozo Blanco, Córdoba, que si no luego también me riñe. Es verdad, Pozo Blanco, Córdoba, efectivamente. Pozo Blanco y Córdoba. Ayer pasaba yo por ahí, te llamaba, pero no estabas. Bueno, estabas en Pozo Blanco. Yo estaba en Pozo Blanco. Es que estamos en Córdoba, pero un poquito lejos. Parece que no, pero a la gente le cuesta subir aquí a la sierra de Córdoba. Efectivamente. Oye, tenemos muchas cosas que comentar, pero la parte más importante de los comentarios es que le gana una cerveza con pincho a Carlos Vélez porque Tiger ha ganado el máster. Y sin ser líder ni todos los trotes anteriores, ¿eh? Y si se va a recordar, me lo va a recordar y me lo va a recordar. Si soy un maldito de roedo, te voy a estar dando el coñazo permanentemente. Esto es como ha visto Casado lo de no doy punto. Eso, exacto. Te lo va a recordar siempre. Sí, eternamente. Es gracioso porque la semana pasada hicimos el programa con Víctor y también con Ander Martínez. Y ambos hablaban de que Tiger iba a ganar. Yo amplié el tema, dije que Tiger podía ser, porque me encantaría John Rahm y que pensaba que Deschambé. Pero ellos se quedaron con el tema de Deschambé. Y el domingo por la mañana Ander me llamaba y me decía: ¿y dónde está Deschambé? Que no me lo encuentro. Así que no soy el único que hace estas cosas. Él estuvo punteando, pero después se paró, totalmente. Se paró, de pronto se paró, la física le falló esta vez. Sí, falló. No, pero a mí es que me gusta ese jugador, no sé, igual nunca llegué a ganar un grande, pero la manera que tiene de jugar y de hacer las cosas de otra manera es lo que me gusta, ¿no? Ver el golf desde otro punto, desde otra manera de ver el golf, que lo está viendo a la antigua, mezclado con la física... Completamente distinto. Cada vez que yo veo el swing que tiene, ese swing rígido que no sé, a mí no me gusta, pero bueno, le funciona. A mí no me has visto, ¿no? Tengo un swing tan rígido como el suyo. Quizá por eso lo vierta. Cada cual tiene su estilo. Esa es la idea, cada cual tiene su estilo, efectivamente. Bueno, al final cuadra el palo en la bolita y que vaya donde tú quieras. Exacto. Varios jugadores quedaron por deber, como Rory, Justin, Rose, tampoco tuvieron ningún juego. Molinari sí estuvo muy acertado. Frío de nuevo en Augusta, o sea, parece que es la maldición de Augusta. El que gana, pues sufre. Debe ser el campo más difícil del mundo, ¿no? Porque la verdad es que siempre se producen estas situaciones. No, y si te va mal, como siempre, es el único medio que se juega siempre en el mismo campo. Siempre te toca jugar en ese campo que no te va bien. O sea, ya hay como un trauma, ¿no? O sea, ya estás pensando que te va a tocar de nuevo el mismo campo y te quiere ganar, que eso es lo que le está pasando a Rory. Le falta ese medio, pero le siempre en el mismo campo. Siempre en el mismo campo, es verdad. Debe ser obsesivo, además, la situación. Exactamente. Y además que te ponen en la bola y como algo te haya pasado en un momento determinado, o sea, de primera hora no lo haya encauzado bien el recorrido, cuando tienes tensión, se te viene a la mente a subconsciente, que nos traiciona muchas veces cuando estamos jugando, cualquier imagen del pasado y habitualmente no eres capaz de quitarte de la bola, que es el fallo. Pero al final, psicológicamente te afecta mucho. Si es siempre hay un hoyo en un campo que es el que ya uno de antes llega ya está pensando en él. Igual le tiene que pasar ahí. Igual. Sí, es difícil meter en la cabeza pensamientos positivos cuando tienes una experiencia anterior en ese hoyo, en esa situación, ¿verdad? En el cual
la has metido la pata, ¿eh? Entonces es complicado, es muy complicado. Y si nos pasa a nosotros, a estos, a pesar de lo preparadísimos que están, estoy seguro igual, que también. Son seres humanos igual que uno. Tendrán más horas de práctica, tendrán todo un equipo atrás, pero al final él está solo y la bola. Hay que pegarle. Yo pienso que incluso nosotros tenemos más fácil, porque nosotros no repetimos tanto. Ellos todos los días juegan, todos los días entrenan, todos los días tienen la misma situación. Al final tienes más opciones de que te pase algo que no lo que tú deseas. Si tú al final juegas de ir a brera, ¿no? Como quien dice, y pasan, y además se te olvida más fácilmente, pero ellos no, ellos lo tienen como más reciente todos los días. Lo tienen, y lo dice un profesional. No, y tenemos Mulligan, ellos no tienen Mulligan. Efectivamente, esa parte es muy importante, es muy importante. ¿Cómo le disteis a Tiger? Porque a mí me sorprendió, el juego fue rotundísimo y el saber ganar, está claro que sabe ganar, ¿eh? O sea, yo esta vez fui con Tiger porque lo vi jugar el del y lo jugó muy bien. Solamente perdí en la semifinal con Berger, pero a Rory lo jamaqueó, o sea, hizo con él lo que quiso. Y ya al verlo a él bien con el pot, aparte de que está yendo más fairway, ya no está tanto visitando el rock, por eso me gustaba para ganar. Aparte que tenía él la motivación de ganarse ese major y él está en su mejor momento, y efectivamente así fue, más el apoyo de todo el público que iba a estar con él en Augusta, definitivamente era el momento, ¿no? Era el momento. Aunque Molinari casi falló un solo hoyo y eso fue todo que aprovechó Tiger. Tiger tiene 43 son, ¿no crees? Sí, 43. Eso hace mucho. O sea, tú a la hora de afrontar un torneo, tú ten en cuenta que él es favorito, pero realmente no se siente. ¿Por qué? Porque la presión él no la tiene. La presión en este máster la tenía Rolly y lo tenían los demás. Él no tenía esa presión. Exactamente. Entonces, la madurez de 43 años, la madurez psicológica de esto, desde 2006 que empezó su calvario hasta hoy, como quien dice, eso psicológicamente te da una forma de afrontar las cosas que no la tenía. Entonces, él ha estado ahí, no ha sido líder el primer día, no fue líder el segundo, no fue líder el tercero, y el cuarto estaba ahí. El momento que los que son los que tienen la presión porque van primero, yo estoy aquí, yo no la tengo, la tienes tú. Ahora voy yo, bla, y yo siempre estoy ahí, pom, 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 al final gana. No, los que estaban arriba en la tabla, cambiaban, todos los días cambiaban, pero se mantenía, estaba sí, cerca siempre de ellos, siempre. Eso fue lo importante, si no, ahí estaba comiendo el todos cambiaron, todos los días han cambiado de líder, pero se mantenía siempre 2, 3, 4 vueltas atrás de ellos, 2, 3, 4 vueltas atrás de ellos. Así no podían llegar a ganarle en el último día. Fuera que claro. Ha ganado 4 medios en ese campo, o sea, él lo conoce. Claro, los jugadores. Y claro. Que los jugadores lo tienen a él de ídolo. O sea, que lo tienen en la cabeza de todas maneras. O sea, él, Tiger es el ídolo de ellos. Es como una, hoy dando clase a un chaval, me lo comentaba, que había un amateur que estaba jugando estupendamente y se puso a pegar ruedas. Y justamente estaba enfrente de Tiger. Y es un amateur, tengo entendido, bastante importante a nivel de allí en Estados Unidos. Y se puso delante de él y tan nerviosito perdido, pegó un soque. Por eso te digo que al final, él solo sabe, o sea, yo no tengo presión. Los demás tienen presión por jugar conmigo, pero yo no. Entonces, y los 43 años y lo que ha pasado, esa cabeza, si ya de por sí antes de todo esto ya estaba muy en la, ahora... Ojito que Sergio García... No, yo creo que no va a ser el primero, ¿eh? Lo estaba mirando, no. Sergio García ha cumplido 39, si es que parece que Tiger es muy mayor, y no lo es. No lo es. La madurez que creo que tiene ahora Tiger para afrontar cualquier torneo de este tipo, creo que no va a ser el último, sinceramente, ¿eh? Es lo que tenía que tener confianza, era que no iba a volver el mismo con la lesión. Y yo pienso que eso es lo que lo ha ayudado. Y ya con este triunfo, por Dios, ¿no? O sea, pero lo ha hecho bien. Se podía haber vuelto antes, no lo ha hecho.
hasta que realmente no ha tenido su swing, no es tan agresivo como era antes. Exactamente. Es un swing para, como yo digo yo, para echar la calle, a su nivel, estamos hablando evidentemente, para nosotros, yo ojalá pegase la bola así, ¿no? ¿Vale? pero para él, tú comparas swings de cuando estaba en su máximo de acuerdo a 2006, ahora, y no lo ves con ese bajón que pegaba tan exagerado, tan fuerte, tan explosivo, es un movimiento más rítmico y con mucho más continuidad, que eso hace que tenga más regularidad. O sea, yo creo que no va a hacer esos 6, 7, 8 bajos en 9, en 18 hoyos. Creo que no lo va a hacer. Pero si te va a hacer 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, o 5-3-4, 5-3-4, 5, que al final es lo que te hace ganar el torneo. Mira los 66 del primer día, ¿dónde están? No, antes parecía un Navy Seal, que entrenaba además con los Navy Seal de los Estados Unidos y tal, y ahora parece hasta normal, o sea, parece humano. Se ríe jugando. Sí, claro, cambiado, ya he entendido que no, es, no puede ser así, ¿no? O sea, yo pienso que él pensó que no iba a jugar más. Eso lo hizo de otra perspectiva del asunto, ¿no? Es que ha pasado un 13, ¿no? Sí, 13 años. Muy duro, ¿eh? Sí. La fama y las lesiones. ¿Cuándo fue la última vez que ganó una chaqueta verde? ¿Hace cuántos años? 2006 fue cuando... 2006, cuando se lesionó la rodilla, ¿no? Quiero recordar, lo que he visto yo por las noticias, quiero recordar que era fue 2006, y a raíz de ahí ya fue su vamos, hasta pisar el suelo, vamos, con la detención esta por estupefacientes o por... Vamos, dicen que no fue nada de eso, pero vamos, la pista que tenía más bien que iba a pasar de todo. Lo que le decía yo a mi madre cuando me tomaba las copas, que me habían sentado mal los panchitos o las aceitunas. Sí, la Coca-Cola, la última. Sí, pero este se había metido de todo. Yo me metía whisky con Coca-Cola. Este no era eso lo que se había metido. Yo creo que no. No, pero también hay que hablar de la operación que le hicieron, porque lo transformó, o sea, ya él estaba era para retirarse. Y casualmente yo subí un tweet que subió Golpillas de la operación que le habían hecho y dónde lo habían hecho, y la verdad que él le funcionó, y el doctor lo había pronosticado, él va a estar al máximo en 6 meses, y eso ha sido. O sea, ¿qué clase de operación le hicieron a este hombre, no? Y mira, la espalda es una parte muy complicada, ¿eh? Sí, no era la primera, yo creo que ya llevaba... La segunda. Sí. Se retiró, no sé en qué torneo fue, que se retiró jugando entrenamiento un par de días antes, no pudo jugar, que fue que lo intentó reenganchar otra vez en 2016-2017, me parece que fue, y lo quiso volver, y no pudo, y hoy fue cuando tuvo que operarse de nuevo, luego más tarde o algo así. Pero pienso que también está como abusando, porque está jugando demasiado seguido. Yo creo que eso es una lesión que él debe cuidarse también. Pues ahora sí. Todo el mundo va a tener que jugar los torneos, porque cuando él va es un éxito, ¿no? Estaba leyendo que es un éxito la operación por televisión. Claro, es que es bueno para el golf. La vuelta de Tiger de esta manera es bueno para el golf, yo creo, ¿eh? Es el gran ídolo que han tenido todo el mundo, incluido nosotros, en los últimos, claro, 20 años, o sea, o más. Tú te encuentras el primer máster lo ganó en el 97, 2001, 2002, dos seguidos, 2005 y el 2019. Es que... En 2008 tiene el último torneo del Abierto de Estados Unidos en 2008. Sí, pero debe cuidarse porque por ahí anda inventando unos golpes como el que vimos, no me acuerdo en qué torneo que hizo, que eso fue una locura lo que hizo de golpe, que se torció todo, que iba hasta aquí llegó. Y casualmente después en el torneo que siguió tuvo problemas en el cuello. Así que tampoco puede abusar de eso. No, efectivamente. No, pero el swing que tiene, yo creo que eso lo tiene asimilado, que no va a jugar tantos torneos. Yo creo que no. Tienen que pagar mucho, yo creo que actualmente, porque él lo va disfrutando jugando al golf. Tú no has visto esa cara de coño, sonreír. Sí, yo no lo he visto reírse en la vida, a no ser que fuese un pro, vamos, un torneo de cartel de Dubai cuando iban a Dubai, que le pagaban $1,000,000. No, mira, me parece. Sí. Ahí a lo mejor se ríe un poco, ¿no? Porque coño, ya que te pagan, por lo menos ríete un poco. Claro.
Pero este, tú lo has visto jugar al Master disfrutando de jugar al golf. Y eso es muy importante para un profesional, ¿eh? Sí. Y sobre todo cuando vuelve. Tiene que tener carisma, tiene que buscar que la gente te siga. Eso es lo que tiene Ricky Fowler. Que todo el mundo siga a Ricky. Ricky no es aquel jugador que te gana todas las semanas, pero tiene carisma. Uh-huh. Y a Miguel Ángel Jiménez. También. Una persona que disfruta jugando de su trabajo. Es su trabajo, pero es su hobby. Por ejemplo, eso yo creo que Sergio, por ejemplo, lo ha perdido. Sergio lo pasa mal jugando al golf. No disfruta de su trabajo, de su hobby. Por lo menos Ram lo ha entendido y está tratando de cambiar, porque si era otro que cuando fallaba un pot iba... Sí. Oye, seguimos hablando, paramos aquí un momentito. Yo recuerdo, antes que era golf, y por cierto, el 26, esperad que luego lo digo mal y lo voy a mirar y así no me equivoco, aunque me lo sé, del 23 al 27 de junio, más que nada porque ni lo tengo apuntado aquí, me lo sé, así que no hay problema. Del 23 al 27 de junio hay un maravilloso campeonato europeo universitario en Antequera Golf, un campo privilegiado, ¿eh? Con un slope 143, con lo cual no se sufre, no se llora constantemente, ¿eh? Pero precioso, es un campo que está verde hasta en invierno, hasta en verano, cuando pega el sol pega de verdad, y que tiene un montón de posibilidades de juego, y la verdad es que yo empiezo a perder pocas bolas. El otro día perdí dos nada más, así que le estoy cogiendo la medida. Le estoy cogiendo la medida y estoy perdiendo el miedo al campo de Antequera Golf. Porque la verdad es que es un campo muy, muy bonito, muy divertido y que merece la pena que lo jueguen. Y además con dos hotelazos, el Hotel Convento de la Madalena, de 5 estrellas, y el Hotel Antequera, que también merece la pena de visitar, otro hotelazo. Y con 3 magníficos restaurantes, uno de ellos, el segundo o primero, está considerado por TripAdvisor el número 1 o número 2 de Antequera y también de los principales de Andalucía. Merece la pena. Volvemos ahora y seguimos hablando. Cuídense y escúchenme los consejos y por favor, denle a la campanita que ya me he acostumbrado y suscríbanse. Ahora volvemos, chao. Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Escuchas y ves
Coaching Golf, Radio y Televisión. No, aquí estamos de vuelta. Yo comentarles una cosa. Green City Golf, un gran organizador de torneos, un concepto completamente distinto en torneos de golf. Merece la pena. Dentro de muy poco tiempo les daremos fechas del nuevo torneo. También, bueno, recordar aquí el campo de Valdeluz, un campo en el que yo soy abonado, donde muchas veces Green City hace los torneos. Un campo muy agradecido, un falso fácil, un falso fácil. 72 de par y a 30 minutos de Madrid, aquí al lado en Guadalajara. Y la verdad es que merece la pena ser visitado, igual que y con una restauración extraordinaria, por cierto. Igual que le pasa a Río Cerezo, que hablábamos de Burgos hace muy poco. Ander Martínez, su profesional y director, estuvo la semana pasada. Ander, ya sé, sí. De Chambé no estuvo al final en el tema, que te metías conmigo el domingo por la mañana llamándome por teléfono. Efectivamente ganó Tiger. Merece la pena que visite el Río Cerezo, a 5 o 4 minutos del centro de Burgos, con una restauración también exquisita y uno de los mejores chuletones del mundo mundial que me he comido yo y que he podido disfrutar junto a Ander Martínez. Oye, contarme más cosas. Hablábamos de felicitar a John Rahm, que yo os lo comentaba también, que al fin y al cabo tiene su segunda participación en serio y su tercera, si tenemos en cuenta la primera que hizo como amateur, si no recuerdo mal, y que solo tiene 24 años y ha quedado ya sexto o séptimo y ya está luchando ahí por las primeras posiciones, ¿verdad? Y más gente, el mexicano ganador del LAC, que ha pasado el corte y se ha colocado en muy buenas posiciones también, ¿verdad? Es correcto. Eso ya que quería resaltar cómo Álvaro Ortiz, representando campeón del LAC de este año, que fue invitado por Augusta National en representación de jugadores latinoamericanos amateurs. En ellos, en su búsqueda de hacer crecer el golf en Latinoamérica, uh-huh. El Latin American Amateur Championship, y el ganador este año fue el mexicano Álvaro Ortiz. Y ha sido el primero en pasar el corte en Augusta, el primer amateur latinoamericano en pasar el corte en Augusta. Lo hizo muy bien y probablemente va a recibir invitaciones para jugar torneos profesionales, porque él piensa cambiar a profesional también. También hablar un poquito de Bernard Langer, que con 61 años pasó el corte y eso demuestra que el golf es un deporte. Estamos teniendo problemas con la conexión de Carlos, espera que no se caiga, ¿verdad? De pronto estaba hablando de Bernard Langer, que con 62 años está viviendo una segunda juventud, o sea. Ahora te pillamos, te has quedado parado un momento. Decías de Bernard Langer. Sí, que con 61 años pasó el corte en este torneo de Augusta, ¿no? El Master del 2019. Cosa que no es fácil, compitiendo con estos jóvenes que tienen un driver mucho más largo, la juventud de por sí, y jugar. Ellos en el senior no juegan 4 días, tú juegas 3 días. Y él, pese a todo, pudo superar el corte y estar luchando con estos monstruos que hay ahora mismo en el golf. Es que está viviendo una segunda juventud, Bernard Langer. Es una cosa espectacular como está jugando. Llevándose, además, el torneo de seniors por de calle, porque está en las primeras posiciones siempre. Sí, es muy consistente. De todas maneras, los seniors de hoy en día se están trabajando mucho, ¿eh? Yo he visto vídeos por ahí de VIC y dice, físicamente, yo creo que están hasta mejor que cuando competían. Eso es lo que hacemos todos por la mañana, ¿no? Para prepararnos para ir a... Sí, yo lanzo ruedas. Tiger va a estar jugando con ellos. Comienza a jugar señor a los 50. Claro. Y ya le escribió de ellos. Este año vamos a tener con nosotros. Uf, la victoria. Va a ser monótono, entonces, ¿no? Siempre Tiger. Siempre gana Tiger. Los clásicos torneos senior son fáciles. Si no preguntan a Manuel Jiménez, a Jiménez, que ha sido difícil ganar en el senior, de ganar el suyo, pero... Ganó el Lindy, de ser yo y no ha ganado de la carrera. Bueno,
Está jugando bien, ¿eh? Y ganando una pasta, además, porque se, no tiene color el señor americano con lo que se vende y se ve aquí, ¿no? Nada claro. Que ver. Nada. En el torneo senior norteamericano te ganan arriba de 250. Oye, hace tanto ruido de viento que yo no sé si vas a salir volando en una de estas. Vamos a ver la imagen de Carlos. ¡Fium! De pronto, demonio, ¿dónde está Carlos? Oye, contadme más cosas, más torneos, que Carlos es una enciclopedia andante de todo lo que ha pasado este fin de semana y los demás que nos comentamos. No te hemos oído, se está bloqueando con el tema del ruidito y el wifi. Ah, debe ser. Yo sí lo escucho bien. Venga, pues cuéntalo otra vez, ahora se te ha oído. Sí, que en esta época de Panamá hay mucha ráfaga de viento, por eso ustedes están oyendo esto, la brisa fuerte que está sonando. Pero estuve cubriendo un torneo en estos días en Buenaventura, y era peor. La gente decía que por acá está pasando por allá. Y casualmente los jugadores tuvieron problemas para hacer buenos scores por la brisa que estaba soplando fuerte aquí en Panamá. Y además que debe ser complicado no tocar el suelo y intentar dar el swing, ¿no? Porque si salían volando los jugadores. También quería tocarles algo del torneo que hubo en estos días también, el mix que hubo en Jordania, donde jugaron de tres giras. Le Challenge Tour, del European Tour y el Senior Tour de Europa. Donde se está tratando de implementar un nuevo sistema donde también las mujeres jueguen con los hombres para buscar que tengan el mejor en la gira donde están jugando. No sé si tuvieron al tanto de eso. No he estado, yo no me había enterado. ¿Tú, José Miguel? No. ¿Me escuchan? Sí, ahora eso sí, más o menos sí. Simplemente casi gana una mujer. Ah, sí. Vea, más claro, de Inglaterra, sí, y al final le ganó una del Challenge Tour el último día. Ella prácticamente pundió el torneo. Vean que las giras femeninas son buenas jugadoras las que hay, y quizás no tienen el porque casi no transmiten los torneos de ella. Lógicamente las bolsas son muy bajas. Una bolsa de un Lady European Tour está alrededor de 15.000 la que gana. Cuando en la gira norteamericana están hablando de 200.000 la gira. Pero es que no se está cubriendo el evento. Entonces, oigo muchas quejas de las jugadoras de que no, porque no se le reconoce. Pero mientras no tengan patrocinio no van a poder ganar lo que ganan los hombres. No, claro. Bastante más complicado. Yo estoy viendo aquí que me han cerrado, hablando de chicas del torneo, en la semana que viene, el lunes, empieza el circuito de profesionales de Andalucía, aquí cerca, aquí en el Club de Gol, en el Club de Gol de Córdoba. Que vas a jugar, ¿no? Y, sí, me he apuntado. No sé si terminaré, pero bueno, porque ese campo un poco antequera, es para arriba y para abajo. Y físicamente no estoy muy potente, pero digamos. Y estoy viendo que también hay chicas y se han apuntado, ¿no? Porque es un circuito en el que va a haber varias categorías, va a haber una clasificación general, pero va a haber categorías de senior, super senior y dama. Y estoy viendo, pues bueno, eso, que van a jugar chicas, y me supongo que cuando vas de pago a la edad, jugarán más. Pero que es bonito, ¿no? El meter un torneo de profesionales y que también haya mujeres, ¿no? Que hoy en día las mujeres están muy preparadas físicamente. Yo sigo a Zahara Muñoz en Instagram y ahora el mozo también, Carlos. Y las ves físicamente trabajando y físicamente también y pegan ya fuerte también a la bola, o sea que tampoco hay diferencia, ¿vale? Pero ya no es tanta, yo creo que hay muy poca diferencia. Además están saliendo, al menos en los torneos, yo sigo mucho a la jugadora
en los torneos de profesionales de aquí de Madrid están saliendo desde el mismo lugar que los hombres, ¿eh? Y le pegan. De blancas, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Me alegro que se animen sobre todo allá, ¿eh? Yo pienso muchas veces que no es cuestión de nosotros, sino que ellas también tienen que ser valientes en tomar esa decisión de decir, ¿qué queréis? Tal, yo juego de ahí. Si ellas juegan de esto, ellas tienen otras habilidades que nosotros no tenemos. Claro. Que a lo mejor puede ser que vayan más cortas. Y muchas veces yo creo que vengan como nosotros, ¿eh? Porque lo que te digo, que hoy en día el gol es mucho entrenamiento físico, mucha coordinación, y las chicas, y tanto ellos también se trabajan mucho, y yo creo que estamos muy parejos a la hora de jugar al gol y de hacer pocas, ¿eh? Sí, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también. A ver, yo todas las semanas cubro los torneos de ellas de acá en la LPGA, te dan raíz tan largo y juegan muy bien. Ahora mismo las asiáticas en el mundo del golf profesional, la taiwanesa, la tailandesa, la coreana, ya están retrasadas las mujeres. Y Carlota Figueroa también, pero que está hablando de los españoles que ya en cualquier momento están en el LPGA. Ahora he oído algo de lo de Carlota Ciganda, pero la brisa ahora ha parado. Cuéntame lo de Carlota Ciganda, que no te lo oía. Carlota Ciganda está jugando en la gira norteamericana, la LPGA. Sí. Que la pienso yo la gira más fuerte que hay ahora mismo. Prácticamente Carlota Ciganda toda la semana está mejor española, de la más veo que acá la señal se está cortando. se entrecorta mucho y el viento no está dejándote oírte bien. Vamos a hacer una cosa, paramos, ¿vale? E intentamos recuperar una buena conexión o a lo mejor un cambio de posición, no sé, ¿eh? A ver qué podemos hacer. Y seguimos incidiendo sobre ello, porque además Azahara Muñoz, si no recuerdo mal, vive en Colombia, muy cerquita tuyo. Sí, y además tiene connotaciones. Bueno, yo recordar otro campo de golf, Bilby House, que tiene 18 hoyos de pitch and putt, el único campo de Andalucía de 18 hoyos de pitch and putt, que además también dirige Víctor Casado, que es un campo excelente que yo todavía no he jugado, solamente lo he visto en vídeo y tengo muchas ganas de hacerlo. Recordar también Cabanillas Golf y su restaurante, que es magnífico, Cabanillas Golf, la bestia, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas, como no andes con cuidado. Todo un campo y un carácter, ¿eh? Y luego Century 21, Antilla. Si ustedes quieren una propiedad en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Antequera, en Marbella, Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, se lo va a dar. Y volvemos ya mismo. Síganme los consejos, suscríbanse y denle a la campanita, que ahora ya que le he cogido el hilo voy contándolo cada vez. Ahora volvemos. Chao, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Aquí de nuevo estamos en la tercera parte y no por ello menos importante, sino todo lo contrario. Aquí es donde contamos las cosas de verdad, en la tercera parte. Aquí nos metemos con todo el mundo. Que no, que es una broma. Yo tengo que contar que si su hijo tiene entre 8 y 16 años y quiere mejorar su nivel técnico y colectivo en el fútbol, nada más y nada menos, y nadie mejor y más adecuado que dos exjugadores del Real Madrid, Isidoro San José y el Tronco Madaleno, que además atienden su campus de fútbol personalmente, entre el 1 y el 15 de julio y del 16 al 26 de julio en Cantabria. Campamentodefútbol.com, que por cierto, mi negocio web ha sido el culpable de la página web. Merece la pena que vean las posibilidades que tiene campamentodefútbol.com. Quedan muy poquitas plazas. Apunten de inmediato a sus hijos. Recordar aquí también el Dublin House, ya 76 o 77 ediciones, donde empezamos, el mejor restaurante sin duda de la Plaza Mayor de Guadalajara y uno de los mejores de Guadalajara sin dudar. Y también mi negocio web, la empresa que lleva las redes sociales de Arte Nogal, sin duda la mejor fábrica de muebles de Sonseca y de todo Toledo. Río Cerezo, también, Antequera Golf, la fábrica de mesas sillas, Puma 4, Guadalpín Manús, las mías propias y un largo etcétera. Merece la pena que sigan mi negocio web y que busquen, si buscan unas redes que vendan, que quieran que conseguir vender a través de ellas, contacten con mi negocio web. Por cierto, mi negocio web soy yo, pero esto ya lo sabía. Y no olvidemos la más extensa y estupenda revista que hay en Latinoamérica, soygolfista.com.co o soygolfista.com.co, de mi amigo Rodrigo Camargo, y que todos conocen ustedes también en estos programas. Sin duda la mejor revista y la más solicitada, y donde más van a disfrutar. Y va a cambiar, va a añadir más contenidos como nosotros, en otros temas, no solamente de golf, porque la verdad es que hablar todos los días solo de golf, yo creo que es inadecuado. Lo hablábamos al empezar, ¿verdad, Carlos? Exactamente, no. Es que los golfistas, no solamente el golf, lo que pasa es que el golf nos une, pero a la vez conversamos en muchos temas cuando estamos en nuestra ronda de golf. No nos pasamos hablando de golf. ¿De chicas golfistas? No, de eso no conversamos nunca, ¿eh? Nunca. De las chicas golfistas lo bien que se ve. Sobre todo, no han desaparecido los modelitos, siguen con los modelitos esos, a pesar de que querían hacer un cambio de imagen y de situación y tal, los modelitos han seguido adelante en las chicas golfistas, y la verdad es que se agradece, ¿eh? Porque... Bueno, ahora que habla de modelitos, que también lo vimos ahora en el Máster de Augusta, hubo muchas críticas por la vestimenta de muchos jugadores, inclusive la de Tiger, que no usaba suéter de cuello, sino de tortuga.
muchos criticaron eso, que eso era salirse de lo tradicional, pero yo pienso que el golf, de lo que estamos hablando, es novedad. No te puedes encerrar a jugar como se jugaba en Escocia, con saco. El golf ha ido cambiando a través de los años y las nuevas marcas de las ropas deportivas también han sido novedad. O sea, no tenemos que cerrarnos a la banda. Se usará que hay que usar, pero después que tú vayas bien vestido, creo que es aceptable. Igual, hay muchos jugadores como John Daly. ¿Por qué nadie critica a John Daly cuando usa su pantalón y todo raro? Entonces, pero creo que las chicas también está ocurriendo lo mismo. Para ella es una moda, para ella es no solamente jugar, sino mostrarse, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que ver, lo bueno del asunto, no buscar lo malo solamente. No, se nota mucho además y se agradece, porque yo creo que si no es demasiado monótono una retransmisión deportiva solo de golf, si no hay esos cambios de vestuario y esos comentarios, a veces incluso acertados de los comentaristas, porque otras veces son de risa, acerca de los golfistas son hay un tema que practica mucho deporte, así que no se puede hablar solamente de golf todos los días, porque se quita la emoción al asunto. Esta discusión hubo en el tenis hace ya muchos años con el tema del blanco, ¿no? Y aún continúa, ¿eh? Pero en general ya nadie utiliza el blanco, muy poca gente utiliza el blanco. Y en el golf hay muchas jugadoras pasionistas que le dicen pasionistas, y están subiendo toda la semana diferentes looks de ropa de golf. O sea, esa es una industria enorme también. Pero en caballero es alucinante. John Rahm, uno de los vídeos últimos que colgó para lo del máster, antes del máster, a Liga le mandaba un paquetito con la ropa, los zapatos, el polo, hasta los calcetines, no sé, todo. El conjunto entero, el polo y el conjunto con el pantalón con los zapatos, y al final es lo que ha dicho, una industria en que vende ropa, y hay que venderlo todo. Y ella más todavía, porque la mujer, las cosas como son, nosotros somos más simples que un pandilla. No sé qué. O sea, que no puede ser. Las mujeres no, las mujeres se gustan y les gusta ir bien y cómoda y sentirse bien con su ropa, ¿no? Su vestimenta. Hay que los millones que le dan a las compañías, a estos jugadores, por el patrocinio de su ropa, digo, no pueden caer en la misma monotonía. Ya vemos que en zapatillas de jugar tipo basquetbol altas, que la están aceptado. Para muchos jugadores, Enrique Poller es uno de ellos, que usa constantemente esas zapatillas altas y las muestras. Enrique que la otra vez saliendo con camisas mangas largas para jugar golf. O sea, el golf evoluciona y hay que aceptar la evolución. O sea, tú lo usas si lo quieres y si no siguen, pues lo que tú quieres usar, ¿no? Hay un a mí me gusta usar los pantalones. ¿Los pantalones cómo? Bueno, ¿qué pasa? Sí. Pensaba que iba a decir que usaba el leggy para jugar algo. Hay que ser novedoso, si no, uno aburre. Hay un chef muy, muy conocido en Segovia y muy buen jugador de golf, amigo mío, y que ha pasado por este programa, pero no voy a decir quién es, que me dice: Mariano, el golf es un deporte serio, hay que vestir de negro, todo lo demás es de mariquitas. Bueno, de luto, hombre, la verdad es que cada vez que jugamos nos matamos poco a poco, ¿eh? O sea, bueno, a disgusto, porque realmente nunca hay un día perfecto, siempre hay un golpe malo, o dos, o tres, ¿no? Este va de negro, botas y gorra incluida, macho, es una exageración. Joder. La vestimenta mira, Mariano, mi look, ¿lo ves ahí? No se ve, dale más luz, a ver. No, esa foto me la mandas y la comparto. Ahora, ahí está. Ese es un pantalón que me usaba Tiger Woods cuando tenía 4 años, ¿no? Hay que gozarla, ahí al campo voy a gozar, niña tú. Por lo menos pueden comer los tanques, ve mi ropa. Tenemos a tu hijo de espontáneo hoy otra vez. Sí, como siempre, mi espontáneo, perfecto particular, que ha cogido dentro de la habitación. Le gustan los programas de televisión de su papá y de radio. Sí, siempre. Ha venido la mujer corriendo. Algún día lo meteré otra vez aquí, a ver que nos cuente su experiencia golfística con los sábados en la escuela infantil.
a esa edad hay que meterlo a jugar golf. Oye, esas fotos las voy a hacer públicas, las voy a colocar ahora al final del programa si te las pillo por ahí. Escúchame, yo uso colores fosforitos. De hecho, el polo este que tengo y un naranja fosforito, la verdad, yo me siento a gusto con colores fuertes, claro, más que con colores de ese tipo. Claro. Para mí, a nivel personal, es tan importante sentirme a gusto con la ropa que llevo, sobre todo con el color. Yo soy partícipe de que el polo debe ser el polo, no debe ser cerrado, porque para eso parece una camisa de las que usas para ir al gimnasio, ¿no? Y considero que el golf debe mantener un poco su clásico. Lo que sí, con el tema de los colores, ahí el jugador sí tiene que sentir a gusto con uno mismo. Hay que seguir unas directrices, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un pantalón, joder, siempre chino, si yo no me siento a gusto con el chino porque yo tengo, soy más gordito y tal que cual, no me voy a usar chino, pero tampoco voy a usar unos vaqueros. No, sí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No. Siempre manteniendo, yo con los colores sí soy partícipe de que hay que jugar, porque tú te tienes que ver bien, tú te tienes que ver cómodo, colocarte la bola cómodo, y si a ti te gustan los colores del tipo John Daly, ¿no? Era también, ¿no? Que tenía unos colores muy... Pues ya está, pues se usan. No, yo en eso, sinceramente, no me meto. Es más, en el tipo de ropa que se usa, en el modelo. ¿Me entiendes? A mí, por ejemplo, lo de Tiger, estamos continuamente hablando con la gente que el polo y tal, y que no se puede usar camiseta, ¿no? Y ahora Tiger aparece con un cuello cerrado. Y en Augusta. Y en cualquier lado te puedes prender. Entonces, le está diciendo es que cualquier persona que está empezando dice: todo permite. Sí, no te dejo. Ah, el Tiger Woods, sí, ¿por qué es Tiger? ¿Y cuánto pagó Nike por eso? Sí, claro, fíjate. ¿Cuánto pagó? Vale, entonces, claro, eso pienso que debería estar un poquito más. Igual que nos obliga a nosotros los profesionales a jugar con pantalón largo, ¿vale? Pues esas cosas también hay que, pienso que hay que regularlas. En el tema de colores, ha ido cambiando, digo, ya las asociaciones de golf han sido como más, por lo menos ya en las prácticas los profesionales pueden llevar un pantalón corto. Sí. Antes ni para las clases, Un año atrás no se sentía. Sí. Exacto. Yo por lo menos no aceptaría que un suéter de otros deportes metido en el campo, pero dentro de lo normal, que esté marca y tú hagas la combinación que tú quieras, a mí. Eso es libre, eso sí lo entiendo. Ten en cuenta, antiguamente, incluso para dar clases, tenemos que ir en pantalón largo. Sí, claro. Yo al que determina eso, yo lo invito a que venga a Córdoba. A las 5 de la tarde, okay, con una temperatura media de 40 grados y seco. y seco. Yo lo invito a que dé clase así, tranquilamente, o sea, sin ningún problema. ¿Sabes? Según yo digo, que estando quieto suda y a la sombra. Pero hay una cosa también con el asunto de los pantalones largos en el golf. Yo pienso que hasta a veces es necesario. Porque hay hasta dermatitis que tú coges por el roce con cierto tipo de plantas cuando usas pantalones cortos. Sí, pero bueno, eso es voluntario. No, yo sé, pero digo que hasta tiene su razón de ser. Sí, hasta por eso. El sol, a muchas personas no le tienen problemas dermatológicos por el sol. Y hasta tú puedes usar un pantalón largo, pero fresco, ¿no? O sea, no es exacto. No, y además José Miguel ha mentido. En verano en Pozo Blanco no hay, en Córdoba no hay 40 grados, hay 50 al sol. El asunto de nosotros acá es la humedad. Sí, pues antes era 40 y tantos grados y humedad, entonces ya sería infernal vivir aquí. No, esto aquí sí. Tú puedes pasearte por la calle sin ningún problema entre las 5 y entre las 2 y las 7 de la tarde por Córdoba, que no te vas a encontrar con nadie. Sí. Yo cuando he estado viviendo allí, que estuve viviendo, pues vivo más al norte, me parece que no, pero hay 4 o 5 grados menos que Córdoba capital, y lo que es cruzar cualquier avenida grande y tal, prefiero ir en manga larga que en manga corta, porque está chicharra, entre la calor, la flama que levanta del suelo,
Como encima las clases en pantalón largo y con el 6 también. Bueno, amigos, seguiremos hablando de pantalones largos, cortos, de chicas jugadoras de golf, de John Daly y sus pantalones. Carlos Balmaseda es un ejemplo también en España. Carlos Balmaseda. Que tiene un vestuario también de lo más selecto en lo que se refiere a pantalones, sobre todo. Y seguiremos hablando de golf en breve, con estos señores cuando quieran, como siempre. Y conmigo mañana. José Miguel, Carlos, José Miguel, adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Adiós, amigo, un placer siempre participar con usted y hablar un poco del golf de acá, el golf profesional, y compartir con ustedes y conocerlos también. Sí, es bueno, la verdad es que se divierte uno en estos programas, ¿verdad, José Miguel? Yo de aquí, de que te he conocido, cada vez que aunque hablamos por teléfono, siempre nos reímos, porque es un placer hablar contigo y contigo, Carlos, conocerte, pues ha sido un placer grande. Me está dando oportunidad este hombre de el Sella Azul de conocer a grandes personas y tú eres una de ellas. Tómate algo que está pagado, José Miguel. Bueno, señores, cuídense. Bueno, chao. Señoras, señores, gracias por estar ahí y hasta el programa que viene, que será de inmediato. Chao, chao. Saludos. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf.
Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta.
Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.